limpiamos el agua que ensuciamos en casa. Bueno, la otra en realidad todo comienza allá, ¿sí? Con el agua que captamos para usarla nosotros en casa, para los distintos usos humanos. Y acá vamos a limpiar esa agua que ensuciamos, ¿sí? En esta planta, ¿qué trabajo se hace? A pesar de que hay olor, después hay partes, hay momentos en que hay mucho olor, es una planta de líquido cloacal, es inevitable. Me encantaría que el aroma fuera otro, pero lamentablemente no. En esta planta depuramos, o sea, limpiamos 5 millones de litros de líquido cloacal por día, ¿sí? ¿Qué es el líquido cloacal? Habría que... Veamos primero, ¿qué es el líquido cloacal? Líquido cloacal, todo el mundo cree que es solamente la caca, o sea, que todo se resume en la caca. No, y no es así. Es más, cuando nosotros usamos el agua en casa y decimos que la ensuciamos con un montón de cosas, no solamente cuando... tiramos apretamos la cadena del inodoro, nos lavamos las manos y estamos usando jabón, las dejamos ahí, las bacterias que vienen en el mismo líquido cloacal empiezan a digerirlo. Es lo que pasa en la cámara séptica en casa, los que no tenemos cloaca. Es como que hay un proceso, o sea, uno usa, digamos, el baño, la cocina, todo lo que va a la cámara séptica, es como que entra en un proceso de autodigestión, podemos decirlo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Porque muchas veces te dicen, se me tapó la cámara, se me colapsa la cámara. Es muy común que la gente, ¿qué hace? Tira la bandina en el inodoro y esas mismas bacterias que comen el líquido, vos tirás la bandina y las estás matando. Entonces, ¿qué pasa? Abajo de la tierra, ese mismo proceso como el que tenemos acá, abajo de la tierra sucede de otra forma, porque esas bacterias no usan aire. En la cámara séptica no tienen aire para vivir. Por eso el líquido es distinto, pero el proceso es el mismo. Y el cuidado que hay que tener también es el mismo. No hay que usar el inodoro como balde. Se puede limpiar el baño con la bandina tranquilamente. Poné la lavandina en un balde, limpia todo. Y después ese balde con la lavandina lo tirás en el pasto afuera, que no vaya, digamos, directamente al inodoro, porque vos estás matando esos bichitos que abajo de la tierra te digieren todo lo que vos mandás, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Hay que tener en cuenta, el inodoro no es un tacho de basura. Nosotros, ¿sí? A ver, acá no...
incluso esta actividad que están pudiendo hacer, que ustedes están pudiendo hacer en este momento, es gracias a que somos una cooperativa. Les digo, ¿saben por qué? En Córdoba Capital, el servicio de agua lo presta una empresa privada. Acá, a esta planta, miren chicos, que es nada que ver, la planta de Córdoba Capital es una bestia, tiene tecnología, tiene esto, tiene aquello. Y sin embargo, hay chicos, hay escuelas que vienen acá, porque cuando llaman los profesores para visitar la de Córdoba, ¿saben qué les dicen? O sea, no es joda lo que les digo. Pueden venir en enero. ¡Escuela en enero! Decirle eso y decirle, no me interesa en lo más mínimo que venga. Carlos Paz, ya les voy a mostrar después. En cada conexión, en cada casa usamos medidor, que es el aparatito que mide cuánta agua consumimos cada uno. Y de acuerdo a eso se tiene que pagar. ¿Y para qué? ¿Para joder por joder? No, hay que cuidarlo porque vivimos en una zona con clima semiárido y donde el agua no es abundante. Some people go to church just to signify, trying to make a date with the neighbor's wife. Brother, let me tell you, just to show you're born, you better leave that woman alone. Go tell that lonesome liar, hey. Go tell that midnight rider, hey. Tell the devil and the rambling backslider, tell the gone mighty gonna curl down my run on for long. ¿Dónde está lo más importante en la desinfección? ¿Con qué se desinfecta? Con cloro. Es el único químico sagrado que se pone las 24 horas, todos los días del año, sin parar. ¿Por qué? Porque el cloro es el que mata las bacterias. En una casa, acá en Carlos Paz, no solamente en Carlos Paz, en todo el Valle de Punilla, digo, ¿sí? En una casa se consume la misma cantidad de agua que en una casa de la ciudad de Rosario, por ejemplo. Rosario está al lado del río Paraná. Cada dos meses tenemos un compañero nuestro que está a tomar la lectura, como el medidor de la luz. Fíjense, ¿no? Por cada bimestre pasan a leerlo. Entonces, es como, a ver, como la energía, si no estuviera el medidor, ¿qué? Vos podés, no sé, todo el mundo tendría termotanque eléctrico, los secarropa, cosas que te consumen una ferocidad total, se paga un monto y libre. Si nosotros no colapsamos hasta ahora en nuestra ciudad, fue gracias a esto, cosa que sí sucedió en un montón de otros lugares. El medidor es una herramienta que nos ayuda muchísimo, no quiere decir que del todo, porque muchísima gente derrocha, y Carlos Paz, la mayor parte de las casas, de todas las zonas de residenciales, son lotes grandes. Primero tenemos mucha zona con calle de tierra, que cuando hace calor, riego, por ahí vos decís, se entiende, imagínate, pasa un auto que tiene una polvareda, es insoportable. Vos tenés zonas con casas, con lotes enormes, y hay una cultura muy grande acá de los jardines, de tener el jardín bonito. Entonces tenés un riego altísimo, un derroche de agua muy muy alto, ¿sí? No quiere, o sea, con esto lo que logramos es que la persona pague por lo que usa. No quiere decir que no haya, hay gente, lamentablemente, cuando tenemos el río al borde de secarse, porque nos pasa. El río se nos ha secado en algún momento y hemos hecho malabares para tener agua. Y en situaciones así te dicen, pero si yo lo pago. El agua ya potabilizada, ya desinfectada, es esta. ¿Sí? Esta es el agua ya potabilizada. Y en nuestro caso, acá en Carlos Paz, tenemos que luchar bastante con que la gente limpie los tanques. Arriba de nuestra casa tenemos un tanque que por lo menos dos veces al año hay que lavarlo. Hola, somos chicos del IPEN 108 de Río Segundo. Mi nombre es Pablo, Eliana, Ruth y Fabricio, y ellos les van a contar qué es lo que vimos hoy día.
Hola. Lo que más me gustó de este viaje fue el cómo es que potabilizan el agua, de dónde la sacan, o sea, es muy importante. Bueno, hola, soy Fabricio. Lo que más me gustó de hoy que el agua que viene del río, que potabilizan. Agradezco a todos los profesores, directores y todo. Gracias, chao. Que fue muy bueno el aprendizaje. Y bueno, le mando saludos a todos los que me conocen. No, a los profesores que nos trajeron acá y a todos los que nos recibieron. Saludos, chao. En primer lugar, agradecerle a toda la gente de esta cooperativa y la experiencia que los alumnos han tenido es muy positiva porque ven todo lo teórico que aprenden en la escuela en vivo, que eso creo que es mucho más beneficioso para ellos. Y muchísimas gracias. No, 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 no.